A 7.8 magnitude earthquake struck Ecuador on April 16th, killing nearly 660 people and destroying more than 7,000 buildings. Tzu Chi's disaster assessment team traveled to the city of Manta, where 140 families now live in a tent community in the middle of town. Lo organizamos primero fue esta carpa. Y después comenzaron a llegar más familias, y hasta que se formó todo el sector, todo el, como de la comunidad. Y recibimos agua por medio de un amigo que vino a ofrecerlo, y se fue a hablar con el señor alcalde, y estamos recibiendo ayuda, como que en la lona, el agua, la basura la cogen, sí, estamos en buena, y la comida, pues vinieron los señores de fundaciones a ofrecerlo, hasta la vez si están recibiendo buena comida. Pero todavía no se puede entrar, me dice, todavía no se puede entrar. Manta was once a very popular city in Ecuador, with many stores and hotels. But after the earthquake, with almost all the buildings destroyed, it's hard to believe it today. Aquí, cuando hubo el terremoto aquí en Almacén de Japón, de la noche y en la casa de mi suegra, en la noche sabían mismo, habían venido ladrones, habían abierto puertas y habían llevado lo que más podían. 21 edificios hoteleros se cayeron. Y esos 21 edificios de hoteles dejaron sin trabajo a un montón de personas. Pero también necesitamos ya ir recomponiendo algunas viviendas. Hay personas que tienen sus casas parcialmente afectadas y necesitan materiales para arreglar. Pero aquellas personas que perdieron totalmente la casa, tenemos que buscar también asistencia para reubicarlos. Tzu Chi's assessment team visited the governor of Manabí province as well as the mayor of Puerto Viejo. The goal was to discuss the most important needs in disaster zones right now. Esta es la zona, nuestro corazón comercial. Aquí es donde ha sido la mayor afectación y donde lo mayor de terrenos y edificaciones han sido caídas. Impactado y muchos cientos de personas perdieron sus hogares, y especialmente con esta organización Sichu, que ha venido desde muy lejos. Nosotros estamos conscientes que los manabitas tenemos que ayudar a nuestros hermanos, pero cuando viene gente de tan lejos, tantas horas de viaje, ayudarnos nosotros estaríamos toda la vida. Tzu Chi's assessment team in Ecuador worked quickly when investigating the situation in disaster areas, wishing to create a plan and to begin providing disaster relief as soon as possible.